Bienvenidos de nuevo, compañeros. Un video un poquito diferente. Estoy un poquito jorobado porque, pues, si me pongo bien, no salgo en cámara. Puede ser un... Como siempre me dicen, ah, ya es diferente los videos, esto, lo otro. Bueno, vamos a hacer un unboxing. Aquí lo tengo, miren. Vamos a hacer un unboxing de una madre muy grandota. De hecho, también un poquito de anécdota. No sé si sepan qué es, si no, no sé, igual corto esta parte, saco mi bisturí mágico. No me pregunten por qué tengo bisturís para cortar cosas en la casa, las tengo, ¿no? Voy a abrir esto y lo voy a, porque pues, estarlo cortando y eso. Y ahorita que lo desempaque les enseño qué es. A ver, ya lo desempaque aquí, vamos a ver. Yo creo que la mayoría ya sabe qué es, especialmente si me siguen en Instagram, en todos esos lados. Especialmente en Instagram, pues ya saben. Les voy a mostrar, porque luego dicen, siempre subes lo mismo, que no sé qué. Bueno, vamos a subir un unboxing, porque así se quejan menos, ¿no? De que, ay, siempre subes lo mismo, no sé qué, y esto, lo otro. A ver, esta pinche etiqueta, ¿por qué la trae aquí? Quítate. Coño, y estoy cansado porque vengo cargando esta madre desde por ahí, desde que llegó a la tienda. Y como no hay estacionamiento ahorita, pues, coño, se quedó manchada por la etiqueta. Bueno, ahorita le doy una limpiada. Como no hay estacionamiento ahorita y todo eso, bueno, al chile. Vean nada más esta belleza. Vamos a pegar a la luz. Vean nada más. Jackson, ya saben. Si no saben, pues les comento. No está afinada, y no lo voy a afinar ahorita porque es un puente Floyd. Entonces, ni a madrazos lo voy a afinar ahorita. Si no saben, pues yo... Toco guitarra desde... Bueno, no desde. Empecé en secundaria. Y pues... No sé, un poquito de anécdota. Lo comenté un poquito con otra guitarra que compré. Que ahora me está dando por comprar guitarras. De hecho, ahí tengo la que publiqué en Instagram con este mensaje de motivación. Ahí tengo otra Jackson en la pared. No sé si la quieren ver. Se las enseño. Ahí está, la otra Jackson. Vamos a acercarnos un poquito. Ahí está. Y es un poquito curioso porque aquí lo que es que me da ansias la etiqueta esta. Un poquito curioso porque, ¿saben? Cuando yo empecé esto de la guitarra, estaba en secundaria, me acuerdo, para que me comprara mi papá una guitarra así eléctrica y eso, ¿no? Pues mira, hay que juntar esto, lo otro, pórtete bien, saca buenas notas. Y para llegar al punto ahorita de que me hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú te vas a estar dedicando a lo que te gusta y vas a estar, pues... teniendo cierta ganancia económica al punto de que te puedes estar comprando guitarras. De hecho, esta no iba a ser la que me iba a comprar. Me iba a comprar una Fender, una Pro, una Series Pro, pero pues me quedó mal Fender. Y estuvimos ahí viendo qué, y pues me terminé llevando esta Jackson. Prácticamente un tercio del precio, o sea, me convino más que en otra cosa. No gasté tanto. Pero pues es algo curioso, ¿no, compañeros? El saber que puedes... echarle ganas en este aspecto de si quieres, no sé, ganar dinero o... Es diferente, ¿no? Aquí no ocupas genética para, pues, hacerla en ciertas cosas. De un punto de yo ver, entrar a las tiendas de guitarra y ver algo así, ¿no? Verlo... Es como la de James Hatfield, ¿no? La forma, la Kelly, ¿no? Pero la marca no, ¿verdad? De estar viendo este tipo de cosas a... A sin problema, o sea, cuando sin problema yo ir a la tienda y decir, esta me la quiero llevar, o vamos a encargar una de las series Pro de Fender, que pinche Fender quedó mal, supuestamente fue por todo este desmadre de la pandemia. Fender prefiere dar, surtir a las tiendas de Estados Unidos que estar con el papeleo de mandar las cosas acá a México y todo eso. Pero bueno, el punto es de que, compañeros, si ahorita no les está yendo bien, si ahorita ven las cosas malas, compañeros, lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás, o sea, este es el ejemplo de un punto en que yo de verdad tenía que rogarle a mi papá que me comprara una guitarra de cuánto, 1500, no, ¿qué serían? Bueno, aquel entonces eran como 1700 pesos a poder estar comprándome guitarras ya decentes, y si quiero comprarme algo mejor, pero bueno, o sea, hay que estar ahorrando y todo eso. Luego me regaña la novia porque me gasto el dinero en tonterías. Se puede, compañeros. O sea, si a mí me hubieran preguntado hace, no sé, 5 años que iba a estar yo pudiendo hacer estas tonterías que estoy haciendo y compartiéndoselas,
de hacer videos en YouTube, de apoyarlos con asesorías y todo eso, no me lo hubiera creído, pero bueno, aquí está la cosa. Simplemente un video extra hoy sábado para así diferente, un unboxing, un poquito de anécdota, de no sé si la quieren escuchar, seguramente voy a estar subiendo algo de cómo suena en mi Instagram. No sé si en el Instagram este, el del canal, porque tengo otro Instagram un poquito más personal, donde subo pues, cosas más personales. Ahí también lo anuncio en... Bueno, métanse a mi Instagram, ahí van a darse cuenta de todo eso. Y pues un video rapidito, compañeros, porque la verdad tengo un chingo de hambre, no he comido, entonces tengo que ir a comer, la verdad. Nada más era eso, compañero. O sea, no quiero que se lo tomen. Ay, está presumiendo que se compra pendejadas. No, o sea, se puede. Yo he podido, yo soy un pobre idiota sin genética, sin mucha cosa. O sea, se puede, compañero. Si yo he podido, ustedes sin problema pueden. Más porque ahorita la situación está, gente que no está ganando bien, a todos nos ha afectado. A mí me ha afectado, o sea. Pero no se desanimen. Recuerden que lo único que no tiene remedio, lo único que ya nos jodimos es la muerte. Todo lo demás, por muy en el fondo que estés, siempre puede salir hacia arriba. Y simplemente quería hacer esto. Y bueno, pues, vean qué pinche belleza. O sea, coño. Pero bueno, aquí dejo el video y nos estamos viendo en el próximo.